Hola, muy buenas a todos, gente de Trekking Review. Bienvenidos un día más a Outdoor Vallispo, aquí en la Feria de Múnich, viendo novedades para 2025. Y es que me encuentro en la conocidísima casa Teva, casa muy famosa por, pues eso, por sandalias de trekking para llevar el pie al aire libre. Y es que fijaos que han hecho un salto, han querido, pues eso, sacar su propia bota de trekking. Y es que aquí en mis manos tengo estas Grand View Max Gore-Tex. Una bota de caña media pensada para el trekking, pensada para un poco más terreno, algo más técnico, quizás para ir más protegidos, y en este caso con membrana Gore-Tex. Un precio de salida de 200 euros, algo un poquito más pesadas que la versión sin Gore-Tex, pero eso sí, con unos materiales muy resistentes, como vemos aquí en la zona exterior, ¿vale? Y para que no pierda el ADN de Teva, han querido meter aquí un pequeño velcro en la zona trasera, que pensaréis que es totalmente inútil, pero no, la verdad es que nos sirve para apretar un poco más el collarín de la zapatilla. Esto viene directamente pues atado aquí a la zona alta de los cordones, así que cuando apretamos bien toda la cordonera, esto se ajusta preciso a nuestro tobillo, ¿vale? Hablando del tobillo, pues vemos aquí mucho confort en la zona del talón, ¿vale? Para darnos algo más de comodidad, el tirante como una parte independiente que podemos ajustar hacia adentro, hacia afuera, según lo queremos pues más metido o nos molesta más, pues esto es un detallazo que nos ha metido la gente de Teva, ¿vale? Después, en la media suela, comentábamos, Teva, mismo grupo que Oka, ya nos dan un poco de pistas donde van a ir buscando los tiros. Y es que fijaos que tenemos una media suela muy ancha, ¿vale? Con, pues eso, una gran amplitud de media suela buscando la máxima confortabilidad, la máxima amortiguación, ¿vale? Después, si vamos a la suela, fijaos que tenemos por aquí una Vibram Mega Grip, en este caso con el Traction Lock, ¿vale? Para agarrar mucho agarre en terreno un poco más descompuesto, este 25% extra por si nos quedamos cortos en algún terreno un poquito más técnico, ¿vale? Así que ya sabéis, una zapatilla bastante técnica, con un material bastante resistente en la zona del upper, con membrana Gore-Tex para esos días un poco más duros, esa lluvia un poco más intensa, y una zapatilla que parte de un precio de 200 euros. Si queréis saber más de estas Teva, ¿vale? De estas zapatillas, las Grand View Max Gore-Tex, tendréis toda la información en trekkingreview.com, y si no, pues nos podéis hacer cualquier pregunta en nuestras redes sociales. Nosotros nos vamos despidiendo, espero que os haya gustado esta pequeña preview, nos vemos y hasta la próxima.